Se acerca el Día de las Madres, una fecha muy esperada. Seguro querrás apapachar a tu mami y demostrarle cuánto la quieres. Festéjala como se merece, pero sin vaciar tu cartera. Checa los consejos que te compartimos en la sección Más por tu dinero y date un respiro antes de darle el tarjetazo a todo lo que te encuentres. Aguas con dejarte llevar por supuestas ofertas que al final te lleven al baile con los abonos. Pon atención a las fechas de corte y las condiciones del contrato. Lo mejor es que evites endeudarte. Anímate a platicar con tu mamá sobre lo que le gustaría que le regales. Sí, ya sé, sabemos que las sorpresas son increíbles, pero en estos tiempos hay que ser prácticos. Regálale a tu mami algo que realmente le guste o necesite. Procura hacer tus compras con anticipación. Tu bolsillo te lo agradecerá. Es muy común que en fechas importantes todo suba de precio. Si tu mamá quiere un electrodoméstico, checa que este tenga garantía. Si te agarraron las prisas y comprarás todo a la mera hora, compara precios. Y si vas a comprar en línea, ten mucho cuidado con las páginas fraudulentas. Verifica que la tienda tenga sucursales físicas y teléfono de atención a clientes. Evita comprar en puestos ambulantes. Sí, sabemos que a tu paso probablemente encontrarás algún puesto con una oferta o regalo deslumbrante. Pero es muy probable que no vuelvas a ver ese puesto y que no puedas reclamar si el artículo presenta alguna falla. Si vas a llevar a tu mamá a un restaurante, reserva con anticipación. Es común que se saturen en esas fechas y podrías quedarte con las ganas de invitar a tu mamá o con una muy amarga experiencia. Córrele por el nuevo número de tu revista TV Notas y checa estas y más recomendaciones para festejar a mamita como la reina de la casa. Recuerda visitar nuestras redes sociales.